adaptamos a las necesidades para que este barco pueda atracar acá. Es uno de los barcos más grandes que se han recibido. Y este muelle, la importancia de que hayamos hecho este trabajo, que es parte de lo que planteamos con el ex gobernador Das Neves cuando planteamos el plan de obras para la provincia, es que puede recibir estos barcos. Cada vez, como ustedes saben, los cruceros son cada vez más grandes. Este barco tiene 3.000 y pico de pasajeros, gran parte de ellos extranjeros, hay creo que 1.400 mexicanos. Muchos de ellos seguramente que por primera vez van a llegar a la ciudad de Madryn y la van a conocer por primera vez, y muchos de ellos quizás la primera vez que llegan a Argentina. Han pasado por Buenos Aires, pero ya hay barcos con 7.000 pasajeros. Imagínense la dimensión de eso, son barcos de 360 metros y hoy tenemos la infraestructura para poder recibirlos en condiciones seguras, y no solo un barco, sino que cuando esté terminada el otro sector de la obra van a ser dos barcos al mismo tiempo. Y recién hablamos con Manuela López Menéndez, la secretaria de Obras de Transporte, que es la que lideró la obra, donde tenemos muchas obras en el país, tenemos muchas obras en la provincia, son kilómetros de rutas que estamos haciendo, de autopistas, son aeropuertos, son puertos, en ninguna provincia estamos haciendo al mismo tiempo puertos, aeropuertos y rutas. Pero el sector del turismo es un sector que, como dije recién en mis palabras, el presidente Mauricio Macri lo definió como estratégico. Él personalmente está involucrado en el crecimiento de esta actividad. Él personalmente está muy involucrado en potenciar la industria de los cruceros. Tengan en cuenta que 2012-2013 fue el año récord, con 650.000 pasajeros de cruceros en todos los puertos de Argentina, y a partir de ahí fuimos cayendo por las malas políticas del kirchnerismo, porque todo lo que crecía le cobraban tasas, impuestos, burocracia innecesaria, y después de un piso en la temporada 16-17 estamos levantando, y el año que viene vamos a estar volviendo a esos niveles, pero en Madryn este año vamos a tener un récord histórico de pasajeros, que entre pasajeros y tripulantes estamos llegando a 90.000 personas en la temporada.